historia de los equipos. Primero lo hizo con la camiseta alternativa, el conjunto de Central, la camiseta amarilla, la salida del conjunto dirigido por Víctor Alfredo Rillo. Me estoy refiriendo al conjunto de Gimnasia y Tiro. El saludo protocolar, el saludo FIFA, pero nada tuvo que ver en lo que tiene que ver con estos saludos. Un mal arbitraje del señor Argañaraz. ¿Y por qué decimos esto? Porque dejó pegar y mucho. Incluso estuvo a punto del partido irse de las manos debido a que no ha frenado en su momento las piernas fuertes por parte de la gente de Central, y que esto perjudicó al conjunto de Gimnasia y Tiro, que con buen juego, sobre todo del fondo, también la claridad en el medio juego y la movilidad precisamente de Aguriac, como así también de la Chancha Zárate, tenían a mal traer. Pero el que va a pegar primero es el conjunto de Central. Gran jugada por el sector derecho de Germán Weiner, uno de los mejores jugadores que tuvo el conjunto de Central. Habilitó a Diego Magno, que había reemplazado a Chiaraviglio, que jugó aproximadamente 8 o 10 minutos y tuvo que dejar el campo de juego por una lesión. Aquí la mano de Federico Chávez, el árbitro de frente a la jugada, interpreta que la mano es intencional, cobra la pena máxima, y la Chancha Zárate, como tiene que patearse los penales, decisivo. Fuerte rameado y un palo. Fue seguidito esto, ¿eh? No tuvo tiempo casi de festejarse. Así nomás fue a los precisamente 23 minutos de este primer tiempo, y Central Norte iba a ir por más, pero aquí estuvo a punto de Martínez marcar el segundo tanto, pero no pudo ser. Estamos viendo las imágenes del complemento y mire esta jugada. Diego Chávez, una gran jugada, dejó prácticamente a 5 jugadores de Central parados, y de esta manera define. Fue el mejor jugador de la cancha, sí, tienen que gritarlo, tienen que festejarlo, y la dirigencia lo tienen que apoyar estos chicos, porque Villarreal, también el que recibe la infracción, jugó un gran partido. Fueron los artífices de esta victoria de Gimnasia y Tiro. Aquí la expulsión de Diego Ledesma por doble amonestación. También va a dejar la cancha posteriormente Martínez para la gente de Central Norte, y aquí se va también expulsado Osvaldo Ian, uno de los pulmones que tiene este Gimnasia y Tiro, por doble tarjeta amarilla, exactamente, y hasta ese momento lo dejaba 10 a 10, pero Gimnasia se abroquelaba en su sector. Se aquí metió pierna fuerte, como se puede ver. Ahí estamos viendo la segunda amarilla, recién le saca al jugador Martínez, cuando prácticamente algunos jugadores ya tendrían que haber jugado o hubieran estado expulsado hace bastante tiempo. Aquí ya estaba en la cancha Máximo Mpó. Una gran jugada, la habilitación le queda para Oga, que también ya estaba en el campo de juego, pero no pudo ser. No va a encontrar la manija, no va a encontrar la oportunidad la gente de Central. Y aquí Gimnasia y Tiro también, con el ingreso de Sáez también, se va la pelota por sobre el travesaño. La última, estaba Mpó. ¿Es gol? No, se va muy cerca del parante derecho definido por Mulieri. Es el final. Fue victoria del conjunto de Gimnasia y Tiro, que le ha sacado 12 puntos de ventaja al segundo, teniendo en cuenta que Talleres de Córdoba cayó derrotado en su compromiso en la tarde-noche de hoy. Y de esta manera Gimnasia tiene por qué festejar. Algunos incidentes.